bueno, visto la clase anterior, voy a volver a mostrar mi pizarroncito. Voy a acomodar acá. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bueno, la clase anterior, nosotros teníamos un edificio de varios niveles. Habíamos visto PD, el gabinete de medición y cómo se iba a través de las montantes. La distribución para cada nivel, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado. Este es un esquema técnico. Le aclaro esto porque el legajo de obra del noveno semestre van a volver a tener que utilizar un esquema parecido a este, porque se les va a pedir un corte técnico de la parte eléctrica y la parte de señales débiles. Y la idea es que ustedes puedan plasmar este esquema en un corte. El corte técnico no cumple con las condiciones tradicionales del corte arquitectónico. El corte arquitectónico es el famoso marcar acá la flechita AA o AA', y lo que hacen es, en planta, ¿no? Es retirar esto y mirar desde acá. Esa es el concepto que se utiliza normalmente. Nosotros utilizamos un corte técnico, pero lo que hacemos es cortar el edificio, pero proyectar lo que tenemos en la parte que queda y en la parte que sale, proyectar al plano de corte y plasmar ahí toda la instalación eléctrica. ¿Por qué plasmamos toda la instalación eléctrica? Porque lo que hacen, algunos dicen, no, yo voy a cortar acá. Y acá, ¿qué tengo? Y tengo balcones nomás. Pero no se ve nada la instalación eléctrica. Qué pena, ¿no? Corté justo en un lugar donde no hay instalación eléctrica. No es esa la idea. Lo que nosotros queremos es cortar, corten donde corten y plasmar todo lo que es técnico sobre ese corte. Les digo eso porque esa es la función de esto que yo le estoy haciendo acá. Es un esquema de entrada, transformación, medición y distribución de la instalación eléctrica. Nosotros vimos cómo se distribuye. Ahora lo que vamos a ver es esa alimentación que vino del puesto de distribución, ¿verdad? Que es el transformador, pasó por el gabinete de medición. Esto vino acá,
salió acá y esto va al tablero principal departamento 1. ¿Okay? Esto va a ir a través de bandejas, como le mencioné la clase anterior, bandejas que pueden ir pegado al techo del subsuelo, llegan a la montante, suben la montante y se distribuyen. Bueno, haciendo todo ese recorrido van a llegar al tablero principal del departamento 1. Ese tablero principal, ustedes van a ubicar con algunos criterios, ¿no?, que vamos a mencionar enseguida, que son los criterios o factores a tener en cuenta para ubicación de tablero. Tablero en general, ¿verdad? Estoy hablando de tableros principales, tableros seccionales, sea el tablero, sea el que sea, vamos a ubicar según algunos criterios. Y vamos a hacer de la siguiente manera. El primer criterio a tener en cuenta es la equidistancia. Esa equidistancia nos ayuda a que si nosotros tenemos una planta arquitectónica de un formato rectangular, la equidistancia es ubicar el tablero en un lugar que esté equidistante de todos los puntos de la planta, ¿sí? En este caso nosotros la equidistancia está dada por la intersección de las diagonales, ¿verdad? Esta sería la ubicación. El tablero principal ubicado en este lugar, ¿en qué nos ayuda? En que todos los circuitos que tienen que salir sí o sí del tablero principal van a ser radiales, ¿sí? Y por ende van a consumir menor cantidad de conductores. Y eso repercute en un menor costo de la instalación, ¿sí? Uno de los costos más altos de una instalación eléctrica es la compra de conductores, principalmente si los conductores son de un tamaño importante o de una sección importante. Entonces, la idea es que el tablero principal o cualquier tablero esté ubicado equidistante de todos los puntos de la planta de arquitectura. ¿Para lograr qué? Y para lograr un menor costo o tener un menor costo en la instalación o en la provisión e instalación de la parte eléctrica, ¿sí? Es uno de los factores o uno de los criterios para buscar un lugar para el tablero. El segundo es la seguridad. Y la seguridad, ¿en qué se basa? En que el tablero no puede estar escondido, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, el tablero es demasiado feo. Y yo le voy a tapar con un cuadro. Eso no está permitido, ¿verdad? La ANDE no recomienda eso, porque si hay algún inconveniente en la instalación eléctrica, algún cortocircuito, cualquier persona tiene que acceder al tablero y cortar el suministro de energía eléctrica. Esa es la función del tablero. Para eso está el tablero
como para comandar toda o para manejar toda la instalación eléctrica. Por ahí alguien me dice, no, pero las llaves que están ahí están para proteger a la instalación. Es cierto, pero hay veces que las llaves fallan o las llaves están mal calculadas. Se puede tener ya un inconveniente en el conductor y la llave todavía no se percata de ese inconveniente, o sea, o no se dispara, o no protege todavía. Entonces, tiene que estar a la vista, no puede estar en un lugar cerrado, o sea, al lugar cerrado me refiero con dormitorio, baño, cocinas, o sea, donde yo puedo cerrar la puerta y llavear. Tiene que estar en un lugar de circulación, puede ser, ¿verdad? Algún pasillo, o bien algún lugar social, ¿verdad? Donde todas las personas puedan tener acceso, como estar social, estar diario, estar íntimo, o estar de distribución, o palier de distribución, o palier de entrada. Son lugares donde yo no puedo cerrar la puerta de un palier, ¿no? Entonces son lugares donde yo no puedo mantener el tablero encerrado. En los edificios, por ejemplo, me dicen, no, vamos a colocar en la cocina. Y si la cocina yo ya veo, ¿por qué? Porque tengo un perrito y el perrito le encierro en la cocina y yo salgo. O se queda una persona en el dormitorio y la cocina llaveada. Esos son los lugares clásicos, ¿verdad? Para los tableros. Otro factor es la... la trabajabilidad. Lo importante es que se pueda trabajar en el tablero. ¿Sí? No puede estar, qué sé yo, un tablero pegado al techo. ¿Por qué usted tiene que subir eso a una escalera? O sea, no es trabajable. O no puede estar embutido en un mueble. O no puede estar al ras del piso. O sea, tiene que ser un lugar amigable como para que el electricista pueda venir a reparar, a ampliar un circuito, a cambiar algo, a cambiar un conductor, una llave o lo que sea. Y un cuarto factor es la estética. La estética, y al final, que es el último factor, es el que normalmente más se tiene en cuenta, principalmente para la parte de proyecto. Cuando ustedes hacen un proyecto, este pesa muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tablero, si es un tablero importante de 24 o 36 llaves o 36 módulos para llaves, es un tablero importante que se ve, y más todavía
con el tema de seguridad y trabajabilidad que yo tengo que colocar o en el estar social o en el comedor social o en un pasillo, se va a ver, es metálico, grande, de un color que llama la atención. O sea, es un elemento decorativamente pesado, ¿verdad? Entonces, yo no digo que tiene que estar en el medio de la sala, ¿verdad? Pero puede estar en una esquinita o detrás de la puerta de la, del acceso principal. No sé, le pueden buscar el lugar que más les convenga a ustedes, ¿verdad? Pero estos son los cuatro factores. Ahora, hay uno que es fundamental, ¿sí? Que es, y le voy a poner acá, ojo, la seguridad es innegociable. El resto de los tres, la equidistancia, la trabajabilidad y la estética, podemos manejar y podemos negociar, ¿sí? O podemos salvar de alguna manera. Pero la seguridad es innegociable. ¿La equidistancia cómo? Bueno, por ahí sí el tablero no puede estar en el medio y tiene que estar en una esquina. Bueno, lo que van a hacer es invertir un poquitito más en conductores, ¿sí? La instalación le va a salir más costosa, más cara, qué sé yo, 5% o algo así. Pero si tienen problemas para ubicar el tablero, bueno, con un poco de inversión van a salvar ese ítem. La seguridad es innegociable. Ustedes no pueden poner, por ejemplo, no voy a poner mi tablero en el depósito porque es muy feo, es muy grande. El depósito siempre está cerrado. El depósito es para colocar sillas, amontonar y se tapa el tablero. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a poner en el lugar donde voy a guardar los artículos de limpieza. Y eso se da mucho en los tableros seccionales de los palieres de los edificios. Voy a poner en la sala de montantes. Porque hay algunos que tienen sala de montantes. Ahí voy a poner mi tablero seccional, para la parte común, ¿verdad? Pero la sala de montante está permanentemente cerrada. ¿Por qué? Porque también se usa la montante para guardar los artículos de limpieza, las cosas comunes. Se puso una cerradura, se llaveó, tiene el guardia, no se puede socorrer el tablero, no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Si hay algún problema en la montante, no se puede acceder. Hay que primero avisarle al guardia, conserje, recepcionista, no sé, para que pueda venir, abrir la puerta y recién ahí acceder. Entonces, esto es innegociable. La trabajabilidad, bueno, con un poco de esfuerzo, como suelo contar, una vez me tocó hacer una ampliación y el tablero principal, entonces yo tenía que estirar la línea de un tablero principal que estaba en una cocina metido dentro de un mueble que primero tuvimos que desmontar. Era un mueble empotrado enterizo. Tuvimos que desmontar todo el mueble primero, por lo menos 2 días de trabajo de carpintería para poder llegar al tablero. Está de más decir que un trabajo que se tendría que haber hecho en 2 horas, tardamos como 3-4 días. A eso me refiero con trabajabilidad, pero se puede hacer. Se pudo hacer, tardamos más tiempo. O sea, fue muy complicado, pero se pudo hacer. Y por último, el tema de estética. Bueno, tratar de ubicar en un lugar que no sea tan notorio, ¿verdad? Y ahí hay que ver cuáles son las paredes que están menos expuestas a la visión o a la parte estética.
de las personas, me refiero a las personas invitadas, ¿verdad? Porque las personas que viven en la casa de alguna manera ya están acostumbradas a ver el tablero ahí, ¿verdad? En algún lugar. Pero la gente invitada que llega a la casa es la que por ahí le choca un poquitito, ¿verdad? La parte estética del tablero. Y estos son los cuatro factores o criterios a tener en cuenta: equidistancia, seguridad, trabajabilidad y estética. ¿Sí? Innegociable, la seguridad. Bueno, con esos criterios yo voy a ubicar mi tablero. Yo ubico mi tablero y en este tablero yo voy a tener un diseño o el tablero va a estar estructurado de la siguiente manera. Voy a tener una llave de corte general normalmente en la parte superior. Inmediatamente abajo voy a tener un disyuntor diferencial. Esto que está acá, le voy a poner nombre. Llave termomagnética de corte general. ¿Sí? Esta llave que está acá, voy a escribir con rojo otra vez, se llama disyuntor diferencial. Y son dos elementos de protección, ¿sí? Uno protege la instalación, que es este que está acá arriba, la llave termomagnética de corte general, que es la llave gemela. Acá le voy a poner llave gemela. ¿A cuál? A una llave que está acá, que es la limitadora. ¿Sí? Acá voy a poner gemela también. ¿Sí? Esta limitadora del tablero principal, departamento 1A, la llave limitadora de ese departamento es la llave gemela de esta que está acá. De acá sale, viene. Voy a borrar esto. Y entra ahí. ¿Sí? Esta llave y esta llave son iguales. ¿Sí? Esta es limitadora y esta es de corte general. Esto ya está dentro del departamento. ¿Sí? Este es tablero principal, departamento 1A. Ese es el tablero que yo estoy armando. ¿Sí? La parte superior, llave electromagnética de corte general, que es el que recibe la energía y de ahí yo distribuyo. Esto protege la instalación, ¿sí? La instalación eléctrica. Después tengo otro elemento de protección que se llama disyuntor diferencial. Este disyuntor diferencial, hasta hace unos años, no era de uso masivo. Hoy día, todas las instalaciones tienen que contar con un disyuntor diferencial. Antes era un elemento muy costoso y la instalación también era muy delicada. ¿Por qué? Porque le voy a contar cómo se tiene que conectar esto y se van a dar cuenta de que es un poquitito, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que separar dos familias de circuitos. Una va a pasar por el disyuntor y la otra no va a pasar por el disyuntor. El disyuntor diferencial lo que hace es, bueno,
la llave electromagnética. Vamos a terminar primero con la llave electromagnética y después vamos a pasar al disyuntor. Los dos son de protección. El de arriba, por la llave electromagnética, protege la instalación, y el disyuntor diferencial protege a los usuarios, ¿sí? A las personas que utilizan la instalación eléctrica. Bueno, ¿cómo protegen estos dos elementos, uno la instalación y el otro las personas? La llave electromagnética por acá, por el cable, este es un metal, como están en contacto, la energía eléctrica pasa de un metal al otro y sigue su camino la energía eléctrica por acá, ¿sí? Cuando estos dos metales, que son placas de cobre normalmente, aumenta su temperatura por el efecto Joule, la energía, o sea, todo cuerpo atravesado por energía eléctrica aumenta su temperatura, ¿sí? Por la resistividad que tiene. Estos metales se dilatan y al dilatarse pasan a ubicarse de la siguiente manera, ¿sí? Se separan. Entonces cortan el suministro de energía eléctrica. La energía llega hasta acá y termina en este punto. Ahí termina. Ya no tengo energía en el resto de la instalación. Esta es la entrada y esta es la salida. Ya no tengo energía eléctrica que vaya hacia el resto de la instalación. Entonces lo que estoy haciendo en este dispositivo es ejercer la instalación eléctrica. La energía viene por acá hasta que estos dos elementos metálicos lleguen a una temperatura que se dilatan y se separan. Eso quiere decir que le estoy enviando o está pasando por acá una cantidad de energía que no están dispuestos a soportar estas dos placas, ¿sí? Está pasando más energía de la que están, para la que están diseñadas. Ese es el principio del funcionamiento de la llave electromagnética, ¿sí? Evidentemente, a termomagnéticas de mayor capacidad, yo puedo transmitir mayor cantidad de energía eléctrica. De menor capacidad, menor cantidad de energía eléctrica. Y eso me puede llevar a tener dos situaciones. ¿Qué pasa si yo tengo dos metales tengo esta situación? Tengo una llave termomagnética importante, o sea, un metal que puede soportar gran capacidad de energía eléctrica, pero el conductor no me puede aguantar esa capacidad. Y el caso contrario, ¿qué pasa si yo tengo dos conductores importantes y una placa pequeña que no deja pasar gran cantidad de energía eléctrica? ¿Sí? El caso 1 y el caso 2. En el caso 1, ¿qué pasaría? Voy a modificar aquí. La energía que llega por este conductor puede ser transmitido por este disyuntor, por esta llave electromagnética, pero la cantidad de energía que pasa
no aguanta este conductor. Acá es donde se maldimensiona el conductor de la instalación. ¿Sí? Esta es la alimentación, este es el inductor diferencial, perdón, la llave electromagnética, que puede dejar pasar 100, pero este aguanta solamente 40. Entonces, cuando este deja pasar 100 y este solamente puede aguantar 40, sobrepasa la capacidad del conductor y esto se empieza a quemar. Ahí es donde suceden los siniestros desde el punto de vista eléctrico. Habrán escuchado, ¿no? El incendio empezó con un cortocircuito de la parte eléctrica. Bueno, sucede esto. Y, por otro lado, en el caso 2, tengo un conductor importante que lleva mucha energía, pero la llave no me deja, no me deja pasar, ¿sí? Entonces, si yo necesito que pase 100 y este solamente deja pasar 50, solamente deja pasar la mitad, quiere decir que está mal dimensionada mi llave. Estoy sobredimensionando mis conductores y mi llave no me va a permitir utilizar más del 50, en el caso del ejemplo que le estoy dando, no me va a dejar utilizar más del 50%, ¿sí? Yo estoy puedo utilizar 100 acá en estos conductores, pero este me deja pasar solamente 50. Entonces acá hay un sobredimensionamiento y una pérdida económica, ¿verdad?, en la instalación. Este no es tan grave, este caso 2 no es tan grave como el caso 1. El caso 1 es un siniestro, ¿verdad? Esto es un incendio, se quema y puede tener graves consecuencias materiales y hasta pérdidas personales humanas. Puede haber víctimas de incendio. Entonces, siempre tiene que haber una relación entre conductor y llave electromagnética. ¿Sí? Conductor y llave. Siempre tienen que estar relacionados. Es más, el cálculo, se van a dar cuenta ahora cuando vemos la parte del cálculo, que para calcular el conductor nos basamos en el cálculo de la llave electromagnética, ¿sí? En la capacidad de la llave electromagnética. Esa es la fuente de información para el cálculo del conductor, es la capacidad de la llave. Entonces, saben cómo funciona, saben cuál es el principio del funcionamiento y la relación que tiene que tener con los conductores. El otro elemento a tener en cuenta es el disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial tiene la función de proteger a los usuarios de la instalación eléctrica, ¿sí? Y funciona de la siguiente manera. En una llave, que tiene esta forma, acá entra RST y entra el neutro. A diferencia de la llave electromagnética, donde entra solamente RST y sale RST, el neutro pasa al costado. ¿Sí? En el disyuntor diferencial no. Entra RST y también el neutro, y sale también el neutro. Este sigue siendo RST y el neutro. ¿Qué es lo que hace el disyuntor diferencial? El disyuntor diferencial compara las fases con el neutro. Cuando hay una gran diferencia de potencial, de diferencia en el uso, porque siempre están relacionados, ¿verdad? Porque lo que hace el neutro es cerrar el circuito para su funcionamiento. Cuando cualquiera de las fases se acerca mucho a la capacidad del neutro, este equipo lo que hace es entender que hay una descarga a tierra. Y lo que
hace el equipo es desconectarse, ¿sí? El famoso salta la llave, pensando en que esa descarga eléctrica se hace a través de una persona. ¿Cómo sucedería eso? Si una criatura tiene un juguete metálico, se acerca a un tomacorriente e introduce ese objeto metálico en uno de los orificios, y ese orificio es el que tiene energía eléctrica, que es la fase, automáticamente este equipo detecta eso. O sea, la criatura va a recibir, por ahí ni se da cuenta, porque es en milésimas de segundo sucede la identificación de ese suceso y la desconexión automática de todo el sistema. O sea, de todo el sistema que está pasando por el disruptor diferencial. Entonces, permanentemente, este equipo monitorea las tres fases comparando con el neutro. Y cuando el neutro tiene una lectura de parecida a una descarga a tierra, automáticamente se desconecta. Este dispositivo también es muy utilizado, o es una exigencia de la municipalidad en el reglamento de contra incendio. El tema es que cuando se combate el incendio, uno de los elementos fundamentales es el agua, ¿verdad? Entonces, hay casos en que el chorro de agua o el charco de agua que se generó por el combate está en contacto con la instalación eléctrica. Esa instalación eléctrica automáticamente se tiene que desconectar. Este es el equipo encargado de desconectar, para que las personas que están combatiendo ese incendio no tengan problema de recibir descarga. O sea, que no tengan la posibilidad de recibir esa descarga, una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, con este equipo, cualquier charco de agua que esté en contacto o cualquier chorro de agua que se le tire de una boca de incendio, se manguerea un artefacto lumínico o un tomacorriente, ese chorro de agua va a ser un cortocircuito automática, o sea, perdón, va a ser una descarga a tierra, automáticamente va a leer esto y se desconecta, ¿sí? La persona ni siquiera va a sentir ese es como una cosquillita, y hay veces que ni siquiera eso se siente, ¿verdad? Es una descarga muy pequeña que instantáneamente es percibida por el disruptor. Bueno, y son los dos elementos: uno protege la instalación y el otro a las personas, ¿sí? A las personas que manejan la instalación se le protege de recibir una descarga eléctrica, ¿sí? O sea, que la persona sea conductora de la descarga a tierra. Y de acá, eso, voy a borrar porque voy a usar este espacio de acá. Y les mencioné, esto va a alimentar esto, también esto, y de acá van a salir dos familias de circuito. Acá ya salen los circuitos. Salen los circuitos de luces y tomas, y los circuitos especiales. ¿Sí? Esos circuitos especiales tienen ciertas características, ¿verdad? Son circuitos independientes que alimentan equipos que consumen gran cantidad de energía eléctrica y son costosos, ¿verdad? Entonces, una manera de proteger ese equipo o esos equipos es la de llevar o manejar con circuitos especiales. Son circuitos que salen del tablero y van directamente al equipo, no pasan por otro
por otro aparato o por otro equipo diferente, va directamente al equipo o al electrodoméstico para el cual está proyectado. Y el otro es luces y tomas. Estos circuitos de luces y tomas, otra vez, pueden tener dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A son circuitos internos y el grupo B pueden ser circuitos externos. Estos son los que están protegidos por el disyuntor diferencial. ¿Sí? Los circuitos internos. ¿Por qué no los circuitos externos? Porque me refiero a los circuitos externos, son las luces del patio, los tomacorrientes que están en el patio para cortar pasto, para lo que sea. O sea, circuitos que pueden recibir en algún momento humedad o agua, ¿verdad? Los equipos, por ejemplo, que están en el patio, adosados a la pared, llueve y se mojan, ¿verdad? Y los cables pueden recibir humedad o agua. Esos equipos, esa humedad que reciben los equipos que están en el exterior, pueden hacer disparar el disyuntor diferencial. Por eso quedan fuera del disyuntor. ¿Sí? Y los internos son los que están adentro y no tienen inconveniente, ¿verdad? Pero son circuitos de luces y tomas. ¿Por qué luces y tomas? Principalmente porque son lo que nosotros manejamos, ¿verdad? Encendemos las luces, enchufamos en el tomacorriente. O sea, nosotros estamos en contacto con la instalación a través de estos circuitos. Difícilmente ustedes toquen el cable de un aire acondicionado. ¿Por qué? Y porque normalmente ya vienen todos con control remoto, ¿verdad? Una vez que ustedes alzan la llave, después es simplemente control remoto, ¿verdad? Entonces, se puede dejar de lado los aires, los motores. Si ustedes no están en contacto con el motor normalmente es de funcionamiento automático. Si ustedes no tienen que tocar el motor para encender o apagar, entonces puede estar también fuera del listado del disyuntor diferencial. Y así ustedes van a ir eligiendo cuáles son los circuitos que van a pasar por el disyuntor y cuáles no van a pasar por el disyuntor. ¿Sí? Hay algunos que sí, otros que no. ¿Sí? Pero haciendo el análisis que les comenté recién, ¿verdad? O sea, tiene que ver cuál es el equipo que está en contacto con el usuario. ¿Sí? En contacto directo, ¿verdad? Que ustedes tengan que prender una perilla o encender a través de un interruptor. Ahí sí tienen interacción con el equipo. A través de un control remoto, no, ¿verdad? No, ahí no pasa nada. O sea, no tienen contacto ustedes con el equipo. Ni con el evaporador, ni con el compresor. Entonces, tenemos los sistemas de protección y separamos por familias. Ya en la próxima clase vamos a hablar un poquitito más de las dos familias y vamos a empezar a hacer cómo funcionan las conexiones entre sí. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿En el chat? ¿No hay nada? Me alegro. No sé, Julie, cómo van a hacer.